el partido se nos ha complicado, sobre todo con las dos primeras acciones que han tenido ellos, que las han convertido en gol. Y bueno, y eso ha condicionado un poquito el partido, ¿no? Yo creo que hemos entrado bien en el partido, sabíamos lo que se jugaba el Guadalajara y sabíamos que era importante sobre todo aguantar los primeros 20 minutos, ¿no? Una pena que en esos dos acercamientos casi sin peligro, uno bueno, ha sido el penalti, el otro tras saque de banda, rechace, además sabíamos que eran poderosos también en las caídas y los rechaces, que nos hayan hecho, pues bueno, pues eso, el 2-0, pues casi sin apenas, bueno, hacernos ocasiones de gol, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hemos sabido rehacernos, hemos conseguido hacer el 2-1 en un momento importante, quizá en la jugada que menos nos hemos merecido, pero bueno, así es el fútbol. Y luego en el segundo tiempo yo creo que hemos sido claro merecedores de este empate, ¿no? Bajo mi punto de vista, pues bueno, un empate yo creo que justo, porque evidentemente hemos quedado empate a dos, pero que si alguien se ha tenido que ganar el partido, creo sinceramente que hemos sido nosotros. Sí, es que es lo que hemos hablado en el vestuario, ¿no? O sea, la de cosas que bueno, que hemos podido hacer o hemos hecho bien para luego tener que hacer dos goles de esa manera, ¿no? Si os dais cuenta, pues los cuatro, diría que los cuatro goles han sido, porque es verdad que la de Marqués es una finalización, pues bueno, de una gran calidad, pero evidentemente sabemos que de esas 10, bueno, de 10 igual 9, pues no acaban donde ha acabado, ¿no? Evidentemente el mérito es de Marqués, pero sí es verdad que bueno, que ha habido, por lo menos creo que desde mi punto de vista, que hemos hecho, pues bueno, en juego y en cuanto a ocasiones, algo más que el Guadalajara. Y bueno, al final, pues bueno, el empate pues hay que darlo por bueno, pues porque no hemos conseguido hacer el tercero.